La ministra de Vivienda, Ciudad y Territorio, Catalina Velasco Campuzano, presentará una ponencia sobre el programa de mejoras de vivienda Cambia Mi Casa en el marco de la 50ª versión del Congreso Nacional de Constructores, que se desarrollará en Valledupar entre el 13 y 16 de octubre. El gremio de técnicos, constructores, tecnólogos, mandos medios y afines de la construcción de todo el país podrán compartir con la ministra los detalles para poder acceder a los proyectos que viene desarrollando el Gobierno Nacional para beneficiar a 400.000 familias que habitan vivienda en condiciones habitacionales inadecuadas, ya que sus casas presentan serias deficiencias en pisos, techos, baños y cocinas, entre otras carencias de infraestructura que afectan la salud y la calidad de vida de los hogares. La agenda académica del 50º Congreso Nacional de Constructores, organizado por la Federación Colombiana de Técnicos Constructores, Tecnólogos, Mandos Medios y Afines de la Construcción, y la Asociación de Técnicos Constructores de Valledupar, también contarán con expositores de amplia trayectoria y reconocimiento nacional e internacional que brindarán una visión general de las tendencias en la industria de la construcción, así como una mejor comprensión del contexto en el que se está desarrollando el sector. En la Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe contamos con el servicio de imagenología, que está compuesto por una sala de radiografías, tanto convencionales como especializadas, y una sala de tomografía que cuenta con un tomógrafo de 128 cortes que nos permite realizar cualquier tipo de tomografías, tanto convencionales como especializadas, incluyendo todas las imágenes cardiovasculares. Gracias a la tecnología de nuestros equipos de ayuda diagnóstica como imagenología, podemos definir de una manera más eficaz los diagnósticos de los pacientes a través de imágenes radiológicas, tales como la radiografía, que hacemos estudios especializados como los colonporenemas, el tránsito intestinal, los esofagogramas, que le permiten al especialista definir con mayor prontitud el diagnóstico de nuestros pacientes. Al igual forma, el servicio de tomografía, que está especializado en estudios cardiovasculares que nos ayudan para la definición de pacientes en el servicio de hemodinamia y cardiología no invasiva. Hasta el momento llevamos múltiples cirugías entre pacientes adultos y pediátricos con un 90% de éxito intraoperatorio y posoperatorio. Esto nos permite ser más eficaces en la definición de nuestro tratamiento quirúrgico, ayudando a nuestros pacientes a mejorar su calidad de vida. Nos caracterizamos en brindar un servicio humanizado con un talento humano altamente calificado para brindar un excelente servicio a nuestros usuarios. Nuestros servicios están disponibles las 24 horas, tanto para nuestros pacientes hospitalizados como ambulatorios. Porque en el Grupo Clínica Médicos lo damos todo.